Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy realizaremos este hermoso punto que está hecho a base de flores y punto piña, ¿no? Y para ello vamos a utilizar tres diferentes colores de hilo o lana. También utilizaremos el crochet número 12 para tejer la más finita y un cortador. Pues comencemos. Primero vamos a tejer las flores una a una y vamos uniendo. Luego de unirlas vamos a tejer cada lado por separado. Iniciamos con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos con un punto deslizado y formamos un círculo. Sobre este círculo vamos a realizar 16 puntos altos. Primero hacemos las 3 cadenas para tomar altura y empezamos con los puntos altos. Recuerden que la cadena siempre cuenta como un punto alto, así que ya tendríamos 2 puntos altos. Y tenemos los 16 puntos ya terminados. Ahora vamos a cambiar el color de hilo y terminar de cerrar esta vuelta. Terminamos de cerrar. Ahora empezamos la segunda vuelta con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y del mismo espacio vamos a hacer un punto doble alto. O sea, una vareta con 2 lazadas. Tejemos normal y del siguiente punto, de la misma manera, tejemos 2 puntos altos con doble lazada. Va 1 y 2. En total ya tenemos 4 puntos altos más la cadena. 4 puntos altos con doble lazada, ¿no? Realizamos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora nuevamente enlazamos 2 veces. Y del punto que sigue, tejemos el punto doble alto. Enlazamos. Del mismo espacio, realizamos otro punto doble alto. Y del siguiente espacio, de la misma manera, otro punto doble alto. Y así va quedando. Realizamos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto doble alto. Del punto que sigue, de cada punto vamos tejiendo 2 puntos doble alto. Y así obtenemos los 8 grupos. Cada grupo conformado por 4 puntos doble alto, separado por 8 cadenas, ¿no? Ahora vamos a empezar la tercera vuelta. Y para ello vamos a avanzar con puntos deslizados por encima de los puntos doble alto hasta llegar a la penúltima o al tercer punto doble alto. En este caso, ahí empezamos con puntos altos normales con una lazada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Realizamos una cadena y nuevamente tejemos los 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Cerramos con un punto bajo en la tercera vareta o en el tercer punto y nuevamente comenzamos con los puntos altos en este espacio. Llenamos todos los espacios de la misma manera. 7 puntos altos de cada lado y una cadena al medio. Bien, ya casi vamos rellenando todos los pétalos. Primero vamos a terminar de rellenar, como en este caso, los 6 primeros pétalos. Y en el séptimo vamos a empezar a unir, ya que debemos formar una pequeña tira de flores, ¿no? Acá ya teníamos avanzado. Tejemos los 7 puntos, primero los 7 puntos altos. Y ahora ubicamos la cadena que habíamos realizado anteriormente. En este caso, es acá. Tejemos una cadena. Y continuamos con los puntos altos. Y en el último pétalo, de la misma manera, unimos con otra cadena. Tejemos los puntos altos. Y cerramos con un punto deslizado. Más una cadena para asegurar. Y cortamos el hilo. Bien, una vez obtenida esta tira de flores, vamos a proceder a tejer la siguiente parte y para ello pasaremos con cadenas alrededor de las flores. Bien, iniciamos. Insertamos el crochet en este pétalo y jalamos el hilo. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Ahora enlazamos 4 veces el crochet, 1, 2, 3 y 4. Ubicamos el punto bajo en esta parte y tejemos 2 hilos primero, la siguiente también 2. En total tejeremos 4 veces y aquí hicimos 4 lazadas. Tejemos al final. Ahora para avanzar tejemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuevamente insertamos el crochet y realizamos un punto bajo. En el siguiente pétalo. Ahora realizamos 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cadenas y punto bajo. Punto bajo y así va quedando esta parte. Ahora avanzamos con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Enlazamos 4 veces, 1, 2, 3, 4. Ubicamos el punto bajo y vamos tejiendo cada 2 hilos, 1, 2, 3 y 4. No lo terminamos de tejer, vamos a dejar inconcluso. Ahora enlazamos nuevamente 4 veces y ubicamos el punto bajo de la siguiente flor y vamos tejiendo cada 2 hilos, 1, 2, 3 y 4. Y al final tejemos todo en uno y así lo unimos los 2 puntos de 4 lazadas en 1. Ahora tejemos 7 cadenas, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Realizamos un punto bajo. Tejemos 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Punto bajo. Ahora repetimos esta parte en este espacio. Realizamos 7 cadenas. 4 lazadas. Dejamos inconcluso. Nuevamente 4 lazadas. Y tejemos en uno los 3 hilos. 7 cadenas. Punto bajo. 9 cadenas. Punto bajo. Y en toda la vuelta vamos a repetir este mismo proceso. Muy bien. Ya casi terminamos. Hicimos 9 cadenas. Ahora cerramos con un punto bajo. Punto bajo. Y tenemos toda la vuelta ya terminada. Ahora, para iniciar a tejer la siguiente parte, vamos a subir con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejemos 7 y en este punto alto realizamos otro punto bajo. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3, más un punto alto. En total tenemos 2 puntos altos más la cadena a un inicio. Ahora tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y en este espacio de cadenas vamos a tejer 11 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto en este espacio de la cadena. El siguiente punto alto en el espacio de los puntos con 4 lazadas. Y un punto alto en el siguiente, en la siguiente cadena, en el siguiente espacio de la cadena. Tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el siguiente espacio, de la misma manera, tejemos 11 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tejemos 5 cadenas, punto alto, otro punto alto, punto alto. Tenemos 3 puntos altos, realizamos 5 cadenas y 11 puntos altos nuevamente. Y de esta manera terminamos esta fila. Realizamos 3 cadenas para la siguiente fila. 1, 2, 3. Giramos el tejido.
y tejemos punto alto en el punto que sigue. Aumentamos un punto alto más, abrazado de la cadena. Tendremos en total 3 puntos altos en esta segunda fila. Ahora realizamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En este primer punto vamos a realizar un punto bajo y tejemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Saltamos un punto y en el siguiente realizamos otro punto bajo. Otra vez tejemos 4 cadenas, saltamos un punto y en el siguiente tejemos punto bajo. 4 cadenas, dejamos un punto y en el siguiente un punto bajo. 4 cadenas, dejamos un punto y punto bajo. Nuevamente tejemos 4 cadenas y dejamos un punto vacío y en el siguiente tejemos un punto bajo. Y en total vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 arquitos de 4 cadenas cada uno, ¿no? Ahora tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Realizamos un punto alto abrazado de la cadena y las demás vamos a tejer de cada punto alto. En total en este grupo ya vamos a tener 5 puntos altos, ya que vamos aumentando uno de cada lado. Tejemos 5 cadenas nuevamente, 5, punto bajo. Y repetimos el mismo proceso. Iniciamos la siguiente fila con 3 cadenas de la misma manera y tejemos puntos altos en los puntos que corresponden. Siempre aumentando en cada fila un punto alto sobre la cadena. Tejemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y sobre este primer arco, tejemos un punto bajo. Realizamos 4 cadenas. En el siguiente arco, nuevamente punto bajo. 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo. 4 cadenas y punto bajo. Y en esta fila solamente vamos a tener 4 arquitos. 1, 2, 3, 4. Y cada fila va a ir disminuyendo 1. Realizamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y nuevamente aumentamos en este grupo un punto alto. Y vamos tejiendo de cada punto los puntos altos. En total vamos a tener en esta fila 7 puntos altos. ¿Ven? Ahora tejemos 5 cadenas y repetimos el proceso. Punto bajo, 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo y 4 cadenas. Y nuevamente obtenemos 4 arquitos. Una vez terminado esta fila, procedemos a tejer la siguiente fila. 1, 2, 3 cadenas
Giramos el tejido y que de cada punto vamos tejiendo un punto alto. Tenemos los cuatro primeros y más uno que vamos aumentando en cada fila. Tejemos 5 cadenas, punto bajo en el arquito, 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo, y en esta fila solamente ya tenemos 3 arquitos de 4 cadenas cada uno. Realizamos 5 cadenas y nuevamente aumentamos un punto alto y tejemos de cada punto alto. En total vamos a obtener en este grupo 9 puntos altos. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tejemos 5 cadenas y repetimos el proceso. Comenzamos la siguiente fila con 3 cadenas. Y tejemos los puntos altos de cada punto. Teníamos 5 puntos altos. Ahora aumentamos uno más, como en cada fila. Y tejemos 5 cadenas. 5 cadenas, punto bajo. 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo, tejemos 5 cadenas y vamos aumentando un punto alto a cada lado en este grupo, ¿no? Tejemos de cada punto. En este grupo total, en total vamos a tener 11 puntos altos, ya que en la fila anterior teníamos 9 puntos altos. Ahora estamos aumentando uno de cada lado. Comprobamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos 11 puntos altos y acá solamente ya tenemos dos arquitos, ¿no? Y así vamos a repetir toda esta fila hasta terminar. Continuamos con la sexta fila. Dejemos 3 cadenas para tomar altura. Y vamos tejiendo de cada punto un punto alto. Tenemos 6 puntos altos más uno que vamos a aumentar. Tendríamos 7 puntos altos. Tejemos 5 cadenas. 5. Y punto bajo. Tejemos 4 cadenas, punto bajo y 5 cadenas, punto alto, el aumento y de cada punto vamos tejiendo un punto alto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Once, doce y trece en total. Esta sería nuestra sexta fila, casi ya vamos acabando la piña. Y continuamos el tejido para terminar esta fila, el mismo proceso, ¿no? Continuamos con el mismo proceso. Ahora continuamos con la fila 7. Tejemos 3 cadenas y puntos altos. Para empezar, vamos a tener 8 puntos altos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora tejemos 5 cadenas y un punto bajo. Acá ya terminamos de hacer los arquitos. Directamente tejemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Seguimos aumentando 1. Y vamos tejiendo los puntos altos, que en este caso van a ser... Teníamos 13, van a ser 15. Tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y así va quedando nuestro tejido. Ahora repetimos en toda la fila. Tejemos la octava fila. Tejemos 3 cadenas. Tejemos el tejido. Y tejemos de cada punto un punto alto. En esta fila vamos a obtener 9 puntos altos en el primer grupo. Porque vamos a seguir aumentando un punto sobre la cadena. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora realizamos cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos pasamos a la siguiente cadena y tejemos un punto alto. Y de cada punto de la misma manera vamos tejiendo. Tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y de la misma manera repetimos toda la fila con el mismo proceso. Y así quedó nuestra fila 8. Ahora vamos a tejer la fila 9. Empezamos con 3 cadenas. Y en esta fila vamos a tejer puros puntos altos con una lazada de cada punto. Repetimos los 9 puntos altos de la fila 8
Ahora, en esta parte de las cadenas vamos a tejer puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejemos los 5 puntos altos y repetimos tejiendo de cada punto alto. Terminamos la fila 9 y el tejido nos quedó de esta manera. En cada espacio, recuerden que tejimos 5 puntos altos y repetimos los puntos altos de la fila anterior, ¿no? Ahora vamos a cambiar de hilo porque vamos a realizar la décima fila en este caso. Utilizamos el otro color. Tejemos 3 cadenas más una cadena y dejamos un espacio en la parte de abajo. 1 y en el segundo tejemos un punto alto. Nuevamente realizamos una cadena, dejamos un espacio. Tejemos un punto alto, cadena, dejamos un espacio, punto alto. Y de esta manera vamos tejiendo toda esta fila, realizando una cadena y dejando un espacio en la parte de abajo. Y tenemos la fila número 10 terminada. Al mismo tiempo cambiamos el color de hilo, tomamos el hilo anterior y tejemos 3 cadenas. 1, 2, 3. Volteamos el tejido. Y en el espacio que teníamos una cadena, vamos a tejer un punto alto. En el punto alto anterior, igual, de la misma manera tejemos un punto alto. Y tejemos los puntos altos seguidos. Hasta terminar toda la fila. Y así de esta manera concluimos este lado del tejido. Este sería un lado del tejido. Ahora vamos a continuar con el otro lado. Repetimos el mismo proceso, los mismos pasos de este primer lado que habíamos tejido. Y acá sí vamos terminando nuestro tejido. Esta es la última vuelta del otro lado. Y pues quiero agradecerles a todas esas personas que se van suscribiendo, que le van dando me gusta, pues muchas, muchas gracias de verdad. Y gracias por ver este video también. Y espero les sirva para sus diferentes proyectos, ¿no? Pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.